Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tai Chi Around the World. Bienvenidos a Casablanca, centro económico de Marruecos, una ciudad de 8 millones de habitantes situada en el Atlántico. Lamentablemente, como podréis ver, este es el primer vídeo que grabé fuera del barco y se nota. No solo no tenía mucha idea de qué grabar, sino que además me dejaron una cámara que no era mía y no sabía manejar correctamente. De ahí que la imagen vaya a ser un poco diferente. También estuvimos relativamente poco tiempo en la ciudad, o por lo menos para una ciudad tan grande. Todo lo que hicimos fue dar una vuelta en taxi por los sitios principales, viéndolos según pasábamos, y al final nos paramos en dos sitios: en la gran mezquita de Hassan II y en la plaza de Mohammed V. Y fue en ambos sitios donde aproveché para grabar un poco de Tai Chi. Eso sí, en la mezquita tuve mucho cuidado, ya que lo último que quería era ofender a nadie, así que aproveché que tienen una gran explanada a la que todo el mundo utiliza como una plaza de paso, y cuando fui a grabar más cerca, pedí permiso. ¡Exímese! Sin embargo, en cuanto a la práctica del Tai Chi, quería destacar algunos aspectos positivos. Por un lado, grabé algunos planos en una rampa para que fueran un poco diferentes, y esto tiene algunas ventajas a la hora de entrenar. No es que sea un sitio recomendable para entrenar todos los días, ya que generaríamos vicios, pero sí que si entrenamos de vez en cuando, nos sirve para escuchar mejor los tobillos. Y por otro lado, tanto en la plaza de la mezquita como en la plaza de Mohammed V, entrené con público, es decir, con gente mirando qué estaba haciendo ese loco. Eso me sirve personalmente para abstraerme, para poder practicar independientemente del ambiente. Y como vais a ir viendo en esta serie, eso va a ser un factor común: entrenar donde hay bastante gente, en sitios poco habituales.
poco más que contaros. Tuvimos demasiado poco tiempo para ver la ciudad, la tuvimos que ver en taxi, con lo cual no pudimos empaparnos de la cultura local y nos quedamos con ganas de ver más. El vídeo, por otro lado, también lo hice con bastante poca idea de qué era lo que quería. Quería sencillamente grabar un vídeo mío haciendo Tai Chi en Casablanca y eso es básicamente lo que tengo. Por suerte, el resto de los vídeos van mejorando uno tras otro. Nos vemos en el próximo.